los ciudadanos saben bien que este es un gobierno que no solo toma las buenas decisiones en materia de política económica, sino que defiende y defenderá siempre el interés de las mujeres. Eso es lo que nos ha movido desde 2018 y eso es lo que nos mueve hoy para hacer una proposición de ley que nos permita garantizar la plena protección de las mujeres que están en situación de vulnerabilidad en nuestro país. Y espero contar con el apoyo del Partido Popular para ello. Gracias.